Hey gente, bienvenidos a un nuevo video del canal. Soy Pinceladas, para los que no me conocen, un mega saludo a todos. Si es tu primera vez visualizando este canal, te invito a que te suscribas de inmediato, no pierdas tiempo, ya que estoy subiendo contenido semanalmente del juego. Como vieron al principio del video, incluí el teaser del el trailer que Pixelink sacó acerca de la actualización 6.2. Ya vemos al robot Scorpion y al Hawk en acción. Entonces voy a explicar por qué estoy haciendo este video. Voy a testear tanques. Pero ¿por qué tanques, Pinceladas? Es muy sencillo. Hay gente que no entendió el top de la meta del video pasado. Yo lo dividí en el mejor balicero, el mejor robot de soporte, el mejor robot de asalto y el mejor tanque. ¿Por qué incluí el tanque al Falco? Porque el Scorpion tiene la habilidad de teletransportarse detrás de ti. Entonces va a ser vital, si tú eres free to player, si no le inviertes dinero al juego, si te va a costar unos 2-3 meses conseguir el Scorpion, quizás 4, te va a tocar tener, aunque sea un tanque en tu hangar, para hacerle frente al Scorpion. Porque si estás lleno de puros Leech, imagínate, el Leech utiliza la habilidad, trata de esconderse, y viene el Scorpion, se le teletransporta, se coloca detrás de ti, te mata y vuelve a un punto sano y salvo. Entonces, ¿cuál va a ser la solución? Se van a volver a ver muchos tanques en el juego, ya que un tanque como el Falcon tradicionalista va a hacer falta para resistir los ataques de emboscada. Ese es mi pronóstico. Muy humildemente, es una simple opinión. Obviamente que, pues, si tienes 3, 4 o 5 gabanas, le metes dinero al juego, vas a conseguir uno o dos Scorpion, pues no te vas a ver afectado. Pero acuérdense que yo hago los videos más que todo de la gente que no le invierte dinero al juego y pues necesita alguno que otro consejo de qué hacer. El Invader, esta batalla fue como la novena que hice, o la octava. El Invader me gustó con la equipación que le tengo, la Scorch y la Spark. De verdad que me parece que hace un buen daño, resiste bastante los ataques, es un buen punto allí, pero no es lo mío porque la araña en este mapa no se me quedó colgada. Pero en casi todos los mapas pequeños se me queda colgada en las esquinas, se me queda atrapada, entonces no me gustó. Mi humilde opinión es que el tanque Bulwark es una de las mejores opciones. Fíjense que en el tráiler ya aparece el Hawk, pero oficialmente no va a salir en la actualización 6.2. Quizás salga en la siguiente, quien sí va a salir es el Scorpion. Entonces pienso yo que un tanque como el Bulwark va a ser una muy buena opción, ya que su escudo Aegis es mucho más fuerte que el escudo del Fenrir. Entonces, pues, todo va a depender de las equipaciones que le coloques. Quizás esta equipación Viper se la coloqué porque alguien en los comentarios me preguntó qué tal iba la equipación. Entonces decidí, pues, incluirla en el video para que ustedes más o menos vean qué tal van las Viper hoy en día. Pero creo que sería muy bueno tener unas armas con un daño por segundo elevado. ¿Sí? Algo como las criogénicas, algo que te sirva para hacerle frente al Scorpion. De todas formas, fíjense que las Viper funcionan muy bien. Aquí le hago daño a este titán, le aplico la marca de la muerte, aunque lo hice un poco tarde ya, pero le estoy bajando bastante la vida. No sé a qué nivel tiene el titán, el amigo. Coño, me están campeando de lo más bello. Voy a ver si puedo destruir. Esto es un Aoyun. Casi nunca veo un Aoyun con dragón. Pero fíjense que hace que jode daño en un mapa de larga distancia. Creo que me lo llevo. Perfecto. Ahí me lo llevé. Vamos a ver si podemos darle el último golpe a este titán. Aunque sea ayudar a destruirlo. Uf. He tenido lag como siempre, pero bueno, hago lo que se puede allí con ese aspecto. Ya este robot está muerto, voy a sacrificarlo porque no tiene más sentido. Entonces, más o menos, esa era la idea del video pasado, mostrarles un top de robot metas. Hay gente que pues tiene sus opiniones distintas, que son pay to win,
¿Saben que el problema con los pay to win? Que tú no te puedes guiar de un hangar de un pay to win, porque ellos rompen el equilibrio del juego. Ellos tienen 3, 4, 2 robots del mismo tipo, entonces rompen el equilibrio. No tienen un hangar balanceado. Entonces, ellos rompen con el equilibrio, ellos van a saco, ellos van a hacer daño. Tienen un escuadrón con armamentos similares. Pues entonces ellos tienen otra metodología de juego. Más que todo, mis consejos están enfocados a esa gente que pues se la pasa jugando War Robots y no le mete dinero al juego. Más o menos me enfoco en eso. Yo llegué a tener, cuando era consentido de Pixonic, llegué a tener un hangar completo de Dasher. Llegué a tener un hangar completo de Spectres. Llegué a tener un hangar también casi que completo de Ares. Entonces, de verdad que es un estilo de juego que mucha gente le gusta ser competitivo, ser pay to win, etc. Yo no era pay to win, sino que todo eso me lo daban gratis. Entonces, pero no puedo dar consejos basados en ese estilo de juego, porque la realidad es que la mayoría no se puede dar el gusto de tener 2, 3, 4 robots metas, subirlos a MK2 y luego a los 5 o 4 meses cambiar la meta y volver a tener 4 o 5 robots de la nueva meta. Eso lo hace muy poca gente en el juego. Yo estaba leyendo un artículo que encontré por internet y decía que del 6 al 10% de la base de jugadores es la que gasta dinero. Entonces, es interesante, pues vamos a ver si le hago daño a este titán. Voy a ver si lo puedo bajar un poquito de vida. Es interesante porque no es que sean demasiados los pay to win, pero pues sí son bastantes a la hora de uno jugar en la noche. Se consigue demasiados escuadrones pay to win y pues se hacen las partidas casi que imposibles. El Falcon me parece que es la mejor opción porque es súper fácil de conseguirlo. Es más económico subirlo de nivel. Y pues equipado bien, lo puedes utilizar para tanquear. ¿Qué es eso de tanquear? Tanquear es resistir daño defendiendo una baliza, agarrando una baliza de un enemigo. Es más o menos ese es el objetivo de los robot tanques. La opción del Fenrir, creo que la probé bastante durante estas batallas. No soy experto jugándolo. Me parece que es un robot que hay que tener su truquito para manejarlo bien. Pero me parece que es la opción más débil. El escudo Aegis es demasiado débil y se tarda demasiado en recuperarse. Es mi opinión personal. Aquí voy a ir hacia adelante, pero veo que el enemigo está muy adelantado y creo que no va a llegar hacia adelante. A ver si me pregunto. No, el Ki también va a morirse. No sé qué le pasó a mi equipo. No sé qué le pasó a mi equipo. No. Nos están de repente violentando, íbamos bien con el control, pero los enemigos adelantaban filas y nos están ahora violando. Menos mal que tenemos a favor las balizas. Oh, lo perdí muy rápido, pero no es tan malo como lo vieron en pantalla. Simplemente que lo saqué en un momento, pues, súper mal. Lo saqué cuando ya es un mapa largo, entonces fui blanco de todo el mundo. Voy a sacar el Arthur. El Arthur es mi último tanque, como quien dice, allí. Voy a hacerle frente a los enemigos que me quedan. Pero más o menos el video trata sobre eso. ¿Cuáles son los tanques que están actualmente en el juego para hacerle frente al Scorpion? Creo que lo que es mi top sería el Falcon, luego el Bulwark, luego sería el Invader y luego sería el Fenrir. Sería mi top según lo que probé. Yo los tengo todos a MK2 12 y pues les podría dar una buena opinión, aunque no soy experto jugando con el Fenrir, como les había dicho. Vamos a terminar esta batalla, está a punto de terminar y creo que vamos a perder. Algo me lo dice, los enemigos llegaron hasta la casa. Creo que vamos a perder. Vamos a ver qué nos prepara aquí. 3 segundos, a ver, creo que ganamos. Sí, efectivamente ganamos. Mucha suerte hubo al final. Los enemigos avanzaron demasiado y casi que perdemos por balizas.
Pero bueno, al final ganamos, empujamos allí. Más o menos la idea es esa, piloto. Voy a hacer un video hablando sobre cómo balancear tu hangar. Veo que hay gente que le interesa y pues voy a hacerlo porque voy a dar mi punto de vista de cómo debería estar balanceado. Para que seas, no quizás competitivo a nivel pay to win, pero sí que tengas una buena equipación para hacerle frente a los distintos momentos de la batalla. Si te gustó el video, no se te olvide regalarme un like. Eso me ayuda bastante. Compartir el video con tus amigos también me ayuda. Y pues me dejas allí tu comentario, tu impresión. ¿Cuál es tu tanque favorito para hacerle frente al escorpión? Nos vemos en una próxima oportunidad. Bye bye.